Hola, buenos días, ¿cómo están? Yo y mi preciosa en este nuevo video, y es Hola Pau Anastasia, es todo acerca de Anastasia. Para que ustedes la conozcan un poquito, yo tengo muchas preguntas aquí. Many, many questions that she has no idea what are they about. Que ella no tiene idea qué tipo de preguntas son. Ella va a hacer mi maquillaje, dale Anastasia. Y yo le voy a ir haciendo preguntas que ella no tiene idea. Entonces, eso va a ser su reacción fresca, very natural answer. ¿En qué grado estás? What grade are you in? Fourth grade. ¿Cuántos años tienes? I'm nine. Sí. ¿Cuál es tu color favorito? Pink. ¿Cuál es tu hobby? Dancing. Muy poquito. Okay. ¿Cuál es tu comida favorita in general? ¿De qué país? What's your favorite food? We're talking about countries. What's your favorite food from where? I like Chinese, Japanese food. Japanese food, okay. ¿Cuántos abuelitos tienes? How many grandparents do you have? Four. Ella hizo un reguero, por eso estoy ayudando. Four. Four, okay. ¿Cuáles son sus nombres? What are their names? No, di cómo te lo sabes, Paulino. Oh, Mamacita, Papa Jaime, Noi, y Grandpa Frank. Okay, yeah, I speak a little bit louder. Okay. ¿Cuál es el hobby de mami? What's mom's hobby? I don't know. Okay. ¿Cuál es la frase favorita de mami? What's mommy's favorite phrase? Or what she says all the time? I don't know. ¿Qué te dice siempre, mami? What does mommy tell you all the time? Probably to clean up my room. ¿Cuántos años tiene mami? How old is mom? You're 44. ¿Cuál es tu feriado favorito? What's your favorite holiday? Christmas. ¿Cuál es tu estación favorita? What's your favorite season? Winter. ¿Cuál es la parte favorita de ti misma? What's your favorite part about yourself? My hair. Okay. ¿Cuál es tu película o serie favorita? What is your favorite movie or show? Vaya, aquí hay una mancha. There is a spot here. ¿No? Aquí. Harry Potter. Okay. ¿Cuál es tu día de la semana favorito? Your favorite day of the week. Saturday. ¿Cuál es tu tradición familiar favorita? What is your favorite family tradition? I don't really know what family traditions are. She is not cooperating today. No está cooperando. Don't we have traditions? We do. Okay, no sabe, no sabe. ¿Cuál es tu sitio favorito para ir de vacaciones? What's your favorite spot to vacation? I like going to Rhode Island and Tennessee. Okay. ¿A dónde te gustaría ir en tu próxima vacación? What will be your favorite place to go on your next vacation? New York. Okay. And internationally, internationalmente? It was an international trip. Peru? Ok, tú decías Italia. Si solo podrías comer una cosa por el resto de tu vida, ¿cuál sería? If you can only eat one thing for the rest of your life, what would it be? Sushi. Sushi. Smile. Si quieres cambiar vidas o lugares por un día con alguien, ¿con quién sería? If you were able to change places or lives with somebody, who would you choose to change lives with? Like if I had to? Yes. Probably one of my friends. Maybe. One of your friends? Okay. It's my life. Si pudieras tener un superpoder, ¿cuál sería? If you have a superpower, what would it be? I would like to have ice powers. Mm-hmm. Si pudieras cambiar una cosa del mundo, ¿cuál sería? If you can change one thing about the world, what would it be? No. ¿Cómo vas a poner? To not have any criminals in the world. Okay. ¿Y los ojos? Oh, yeah. Sorry. ¿Puedes recordar la última vez que tuviste un día genial?
Can you remember last time you had an awesome day? Like every day is an awesome day. Mm-hmm. So yesterday. ¿Qué hace feliz a mami? What makes mami happy? Wants me unless you don't get in trouble. Not a bad thing. No puedo leer. ¿De qué estás orgullosa de ti misma? What are you proud of yourself? Dance, I guess. Okay. Say something that you do really good. Di algo que haces muy bien. Dancing. Okay. ¿Qué te preocupa hoy en día? Is there something, you have to say something that worries you nowadays, what would it be? ¿Qué es algo con lo que no podrías vivir sin? What is something you couldn't live without? You and Papi and I too. ¿Qué te motiva? What motivates you? If you offer me candy or sweets or cookies. ¿Qué significa ser una buena amiga o amigo? What does that mean to be a good friend to you? To help or... To help somebody or kind of like that. Mm-hmm. Okay. ¿Qué pone triste a mami? What makes mami sad? When me unless you don't behave. Or wants me to fight. Okay, no podía leer. ¿Qué no tolera mami? What does mommy doesn't tolerate? I don't know what that means. I don't allow to. Or make me mad. Doesn't have to be here from the family. I don't know. Misty thing is all I can really say. What job would you never like to have? Being a doctor or a vet. Le pregunté qué trabajo nunca quisieras tener. Si alguien te diera $50, ¿qué comprarías? If somebody gives you $50, what would you buy? I would buy new roller skates. Tienes que hablar fuerte. ¿Preferirías tener mucho calor o mucho frío? Would you rather be very cold or very hot? Very cold. Dime tres cosas que cogerías de tu casa si este estuviera quemándose. Tell me three things that you would grab from your house if your house was on fire. Things. The computer. Bamboo, my stuffed animal. And Izzy. Okay. ¿Cuál es el mejor regalo que has recibido? What is the best gift you have ever received? Probably my American Girl doll. ¿Cuál es el mejor olor del mundo? What is the best smell in the world? My hand sensation. You kind of look like Frida Kahlo. Te parezco Frida Kahlo, dice. I'm paying attention. Your hand sanitizer? To sanitizer. Yeah, it sounds good. Okay. ¿Y el peor olor del mundo? What's the worst smell in the world to you? The worst smell in the world is Papi's farts. Oh my god. Si pudieras un animal, ¿cuál escogerías? Si pudieras ser un animal, ¿cuál escogerías? If you could be an animal, what would you choose? Which one would you choose? A panda. Si pudieras escoger un nuevo nombre para ti, ¿cuál sería? If you could choose a new name for yourself, what name would you choose? Yeah. ¿Qué toma mami frecuentemente? What does mommy drink frequently? Water. ¿Qué enoja a mami? What makes mommy mad? Didn't you already say a question? No, that was I don't tolerate about the word, but you didn't say it correctly. Oh. ¿Qué enoja a mami? What makes mami mad? Once we're disrespectful, we announce you. Okay. Y eso es todo. Are you done or you still have some things to do? I'm done. Okay. Tiene una cara de que no está muy convencida. Maybe look at the eyebrows. It was worse.
voy a dejarlos a ustedes que juzguen. Creo que esta niña no funciona con preguntas y respuestas. No funciona a trabajar cuando uno le hace preguntas. Miren esto. Miren esto. Miren esto. Ni lo ha difuminado. Y las cejas dice que parecía Frida Kahlo, pero que lo difuminó, lo limpió un poquito al final. Definitivamente las otras dos veces que la dejaba trabajar inspirada en su trabajo, lo hizo mejor. Es mucha presión las preguntas, pero that was it about Anastasia. Fue preguntas a Anastasia para conocerla. ¿Qué pasó? Your eyebrows just look crazy. Mis cejas dice que las hizo un poquito locas. Bueno, eso fue para jugar. Muchas gracias por vernos. Dale un like a este video si te gusta mirar videos donde hago preguntas, donde hacemos más vida de familia. She's not very happy with her job, but she did it. It was fun. ¿Lo hiciste? I did better the first time. Sí. Okay. No dejen de suscribirse si aún no lo han hecho. Y adiós, hasta el próximo video.